a todos chicos, bienvenidos al canal, les saluda su amigo el Joker Gaming RL en un nuevo video reportándose. Y bueno mi gamer, después de la actualización, trucazo funcionando mi gamer. Bueno mi gamer, como pueden ver, yo tengo una Fagio dentro de mi centro de operaciones móvil. Pero tranquilo mi gamer, que también funciona con un LG RH8 de los gratuitos. Bueno, también lo podríamos hacer con un vehículo de la calle, ya es decisión de ustedes. Y bueno, mi gamer, en este trucazo de pasar vehículos a los amigos, ya no vamos a destruir lo que viene siendo el centro de operaciones móvil. Pero bueno, ese truco de destruir el centro de operaciones móvil también está funcionando. Pero ya saben que tienen que saber a los cuantos misiles se destruye el centro de operaciones móvil para que les funcione bien el truco. Pero bueno, mi gamer, esta es una nueva variante que no vamos a destruir el centro de operaciones móvil. Así que espero que te quedes hasta el final del video para que veas este nuevo método, este nuevo glitch. Que, bueno, aquí lo estuvimos ensayando con mi compañero Litios, con mi compañero Mafly. Y bueno, mi gamer, también un saludito para el parcero Miguelito, para el parcero Orbin, para el Azteca, para el parcero Fedes. Y bueno, para todos esos gamers que mantienen ahí pendientes del canal. También les quería dar las gracias a todos esos gamers que se han suscrito nuevos al canal, porque yo me doy cuenta, me llega el correo ahí que se están suscribiendo. Muchísimas gracias a todos esos nuevos suscriptores. También muchísimas gracias a todos los suscriptores que ya son vieja guardia en mi canal. Y bueno, mi gamer, como pueden ver, aquí estoy con el compañero Litios, con el compañero Mafly, que me van a pasar estos super vehículos con super estampas mod, ¿vale? Tienen ahí su estampa de diamante, su estampa de tartán azul. Y bueno, como pueden ver, están muy pero que muy guay. Y bueno, mi gamer, recuerden que para este super trucazo es necesario que tengamos nosotros, los que estamos haciendo el truco, puntería libre, ¿vale? O puntería diferente a otro compañero, porque vamos a necesitar esa puntería diferente. Y bueno, mi gamer, simplemente ya para empezar el truco, vamos a venir aquí al aparcamiento de nuestro casino. Y bueno, presten mucha atención. El compañero que está subido en la parte de atrás de la moto, el que nos va a regalar el vehículo, va a tener que dejar presionado el botón de Option. Y nosotros le damos aceptar en el aparcamiento. Cuando nosotros le damos aceptar en el aparcamiento, está la cámara de mi amigo Litios. Él tiene presionado el botón de Option. Le decimos, vale, suelta el botón de Option. Como pueden ver, mi compañero suelta el botón de Option cuando nosotros le damos entrar en el aparcamiento de aquí del casino. Como pueden ver, al compañero, está la cámara de mi amigo Litios, a él se le va a quedar esta pantalla aquí negra con este menú de mapa online y todo esto. Lo único que va a hacer nuestro compañero aquí es buscar a un compañero por el menú de la Xbox que tenga puntería diferente a nosotros. Y simplemente mi amigo Litios trata de unirse a ese compañero, acepta la primera alerta para unirse a la sesión, cancela la segunda alerta que es la de puntería diferente. Y ya cuando mi compañero hace este bugueo de la puntería diferente, ya como pueden ver aparece aquí otra vez en el mapa de GTA 5 Online. Pero el minimapa, como pueden ver, es como si estuviera dentro del casino, o sea que el compañero ya está bugueado. A nosotros, a los que estamos haciendo, pues, los que somos, los que vamos a recibir el vehículo, como pueden ver, cuando le damos aceptar para entrar al aparcamiento, que el compañero suelta Option, a nosotros nos mete al aparcamiento, simplemente nos subimos a la Fagio, le damos flecha a la derecha, salimos del aparcamiento, y aquí como pueden ver, mi compañero ya ha hecho lo de puntería diferente, ya se ha desbugueado. Una vez que ya hacemos todo eso, le decimos que se suba a la Fagio con nosotros, o ya sea un LG RH8 o un vehículo de la calle, no importa. Presten mucha atención que vamos a hacer aquí. Si tenemos a un tercer compañero, no es necesario que cuando le demos flecha a la derecha, iniciemos una actividad rápida para que el compañero se trate de unir de nosotros y nosotros cancelar esa actividad rápida, no es necesario. Pero si no tuviéramos a este tercer compañero, pues tendríamos que hacer lo de actividad rápida cuando le damos flecha a la derecha. Como pueden ver, yo le doy flecha a la derecha aquí en mi centro de operaciones móvil y mi compañero Mafly me empuja con su vehículo.
Una vez que mi compañero Mafly no se empuja, ya pues podemos venir aquí al aparcamiento. De nuevo le vamos a dar aceptar en el aparcamiento. Y ya aquí es lo mismo de siempre, se nos queda congelada la pantalla en el casino. Vamos al menú de la Xbox, o ya sea al menú de Xbox One, de la PS4, perdón. Como pueden ver, yo lo hago en la Xbox One, pero bueno, también funciona en la PlayStation 4. Aquí simplemente ya cuando estamos congelados, vamos a esperar 45 segundos. Y bueno, presten mucha atención. Para que el compañero lo baje de la moto, bien sea que ya el otro compañero lo baje de la moto o que el compañero inicie una actividad en el celular de Simeón, de Martín. Cualquier actividad de esas la inicia y la abandona, ¿vale? El compañero que está en la parte de atrás, cuando ya pasan esos 45 segundos, inicia una actividad del celular de Martín, de Simeón. Bueno, cualquiera de esas que nos llegan al celular. Nosotros, como pueden ver, se nos va a quedar la pantalla negra en carga infinita. Ya saben que en esas cargas infinitas, simplemente aceptamos para unirnos a un compañero, cancelamos la segunda alerta que es de puntería diferente y ya aquí se nos queda la pantalla como parpadeando. Presionamos online, vamos a Criminal Enterprise, salimos de Criminal Enterprise. Si los deja aquí bajarse del vehículo, mis gamer, ustedes se bajan del vehículo, pero si no, esperamos a que el juego nos elimine, como pueden ver en la pantalla. Vuelvo y les repito, cuando ya pasan los 45 segundos, el compañero que nos va a regalar el vehículo, el que está en la parte de atrás de la moto bugueada, él simplemente abre el celular y inicia una actividad, esas de Simeón, de Martín, de Gerald, de esas que nos llegan al celular, de esas actividades que nos mantienen llegando al celular. Él inicia una actividad de esas, cuando ya está en el menú, la cancela y bueno, ya se viene para acá, para nuestro centro de operaciones móvil y se posiciona aquí en el círculo azul de nuestro centro de operaciones móvil. Y bueno, aquí simplemente nosotros le damos aceptar para entrar solos y vuelve y se nos queda esta pantalla negra de carga infinita. Recuerden que aquí volvemos a hacer lo mismo de buscar a un amigo que tenga puntería diferente en el menú de la Xbox o en el menú de la PlayStation 4. Y bueno, nos tratamos de unir a ese compañero que tenga puntería diferente. Vamos a aceptar la primera alerta, cancelamos la segunda alerta y ya de esta manera vamos a quedar como invisibles ahí cerquita de nuestro centro de operaciones móvil, ¿vale, mi gamer? Es muy fácil, es muy sencillo y la verdad se hace muy pero que muy rápido. Como pueden ver, cuando ya aceptamos la primera alerta y cancelamos la segunda de la puntería diferente, vamos a quedar aquí invisibles. Simplemente nos ponemos la cámara en primera persona, ¿vale? Es recomendable que se ponga la cámara en primera persona y bueno, ya nos subimos al vehículo que queremos, pues que queremos que quede nosotros, ¿vale? Yo ahí no sabía si quedarme con esta Nishar o con la Insurgent de diamantes, pero bueno, la verdad es que todas dos estaban muy guay. Y bueno, una vez que ya me pasaron esta, mis compañeros me pasaron la otra y de verdad que les agradezco muchísimo porque, pues bueno, siempre están ahí pendientes para ayudarme a grabar los trucos, para ayudarme a grabar pues lo que sea. Están muy pendientes del canal y de verdad que les agradezco muchísimo. Ahí al compañero Martín Mafly, al compañero Miguelito, al compañero Litios. De verdad que les agradezco muchísimo por el apoyo. Y también, bueno, le quería mandar un saludito a Fez, que también mantiene pendiente del canal, al parcero Azteca, al parcero Orbin. Y bueno, como pueden ver, mi gamer, cada que nosotros queramos que un compañero nos pase pues lo que viene siendo un vehículo, simplemente vamos al aparcamiento con el vehículo que vamos a perder y el compañero, bueno, nosotros le damos aceptar para entrar al aparcamiento y ya el compañero presiona el botón de Otion, suelta el botón de Otion en el momento que le damos entrar al aparcamiento y ya de ahí para allá siguen los pasos, mi gamer. La verdad es que está muy pero que muy fácil. Cualquier cosa que ustedes pues no entiendan, me lo dejan en la caja de comentarios. Ya saben, sin groserías, sin ser mal educados. Y bueno, mi gamer, un abrazo para todos. Un saludito para el parcero Martín Mafly, para Litios, que están pendientes del canal y que me mantienen ayudando. Muchísimas gracias. Nos vemos en un siguiente video. Pórtense bien. Adiós.